siguiendo los reportes de los televidentes de Vale Saber, nos dijeron de este hoyo, pero vea usted nada más el tamaño, lo ancho, lo profundo. Vea usted, ahí lo tiene, estamos sobre el eje. Se viene una camioneta, vamos a ver qué pasa con la camioneta. Claro, se tiene que parar, por supuesto que se tiene que parar, y es camioneta para ruda, para trabajo rudo. Sin embargo, dijo mangos, con este hoyanco no se puede. A las afueras de la Goliza están diciendo que viene un auto en primera instancia, otra camioneta, también pegado allá al camellón. Lo que pasa es que si hubiera carro para este lado, no hay manera de pasar. Este sí es un magnífico hoyanco, vea el tamaño. Bueno, este es como de 2 metros de largo. Estamos, bueno, pues, afuera de la Goliza, que todo el mundo va a conocer aquí. Vea nada más, aquí sí le rompe toda su suspensión a su vehículo. Vea nada más. Y que lo han reportado, pero pues no. Por aquí deben de pasar patrullas, ambulancias. Y vea usted nada más. Magnífico hoyanco. Aquí a las afueras de la cancha, la Goliza, sobre el eje, casi frente a la gasolinera. Ya tiene la gasolinera. Si no le parte aquí toda la suspensión a su coche. La verdad es que es increíble. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene este hoyo? Porque este hoyo ya tiene su ratito. Pero claro, andan en camionetas oficiales, ¿qué les va a preocupar pasar por un hoyanco de este tamaño? Nada, no les preocupa absolutamente nada a nuestras autoridades. Y digo que debe de tener tiempo porque vea usted cómo está la demás tierra. Es decir, no es nueva.